regate, velocidad y astucia con el balón, fue bautizado como el mago, haciendo alusión a los trucos que hacía con los pies. Debutó en el 2004 con el Deportivo Independiente Medellín. Al Mónaco le encantaron sus gambetas y en 2007 decidió llevarlo a jugar a Francia. Después de tener destacadas actuaciones con el equipo del Principado, siendo elegido en varias ocasiones como el mejor jugador del equipo, empezó a andar de aquí para allá y de allá para acá. Empezó